Estamos acá en la cita con Changarrito del ciclo de pláticas, políticas y poéticas del arte participativo en México. Es ya la octava charla de este ciclo. Fue muy variado, como comentaba con nuestros huéspedes hoy. Y básicamente, bueno, tuvo la intención de hacer un mapeo de las prácticas participativas en México. Entonces, por esa razón, pues queríamos muchísimo que Changarrito nos acompañara y pues aquí están muy numerosos para contarnos. Voy a leer sencillamente la semblanza de Changarrito, de manera que ustedes luego puedan presentarse de manera un poco suelta y que no leamos mucho. Para introducirle Changarrito, que es un proyecto muy complicado, en realidad muy, muy interesante, que tiene múltiples facetas. Changarrito es de hecho un proyecto cultural autogestivo, sin fines de lucro, creado por el artista plástico Máximo González, que nos acompaña, que exhibe y promueve artistas a través de una plataforma alternativa. Changarrito surge en el año 2004 como respuesta a una selección oficial de artistas que representarían a México en Arco Madrid en 2005. Changarrito realiza intervenciones a las puertas de espacios culturales, galerías, museos, ferias de arte, oportunidad en la que exhibe obras de artistas sobre un mueble ambulante. En los casos en que Changarrito es invitado a participar en el interior de las instituciones, invita a artistas que se han acercado al proyecto pero que no han sido escogidos por la institución. Gradualmente, Changarrito construye una colección de arte contemporáneo compuesta por trabajos que han sido comprados a los artistas durante su exhibición en Changarrito o han sido donados por los artistas exhibidos u otros simpatizantes del proyecto. A la fecha cuenta con más de 1.300 obras. La colección ha sido expuesta total y parcialmente en Ciudad de México, en San Francisco, en Aguascalientes, en Careyes, Guadalajara, ¿sí? San Antonio, Texas, Puerto Vallarta y el Museo de la Ciudad de México. En 2012, Changarrito comienza su proyecto editorial Letritas del Changarrito, que lleva 11 libros publicados. En los últimos años, el proyecto Changarrito ha sido invitado a participar en la Bienal de Arte de Venecia en dos oportunidades, acompañando al Pabellón de México, así como la Bienal Metrópolis en Copenhague. En 2014 fue galardonado con el apoyo de Prins Claus Fund. Ha sido invitado a ferias como Affordable Art Fair en México, Bedsitter en Viena, FIA en Venezuela, Sonamaco en México y múltiples festivales y ferias de libro. Ha realizado apariciones en 22 ciudades y cuenta con una sucursal permanente en el Mexican Art Museum en Austin, Texas. En el año 2015 se crea la residencia Changarrito que alberga artistas extranjeros en la Ciudad de México. Los ayuda a que produzcan sus obras en un ambiente tranquilo, humilde y cómodo. Los conecta con la ciudad para que desarrollen sus proyectos. La residencia es por invitación. Bueno, como hemos visto, es un proyecto que tiene muchas facetas. Y bueno, yo te pediría, y además hoy también tenemos el placer de poder presentar el libro que acaba de salir, ¿verdad? Y que recolecta un poco la historia, ¿no? De todas estas experiencias. Así que yo te dejo la Bueno, palabra para que nos muchas presentemos. gracias Nina por esta invitación. Estamos súper honrados, emocionados, porque por fin tenemos el libro en las manos de 12 años del proyecto. El proyecto tiene 13, 13 años tiene el proyecto funcionando con todo su esfuerzo. Y bueno, agradecemos a este espacio, al Museo Amparo, a toda la institución, a la fundación que nos esté hospedando a nosotros. Estamos súper emocionados de estar aquí con ustedes. Gracias. Bueno, ¿qué es el changarrito? El changarrito son muchas cosas. Es ambiciosamente una pieza de arte, como es una instalación o una escultura o una pintura, con forma de mueblecito ambulante. Y también es un centro cultural, es una editorial, es una colección, es un acaparador de ideas. Es un espacio sin un mueble, un espacio sin contenido, listo para recibir contenidos.
Y es algo que fue evolucionando con el tiempo, es algo bastante complejo porque fue evolucionando y fue creándose lo que hoy es el Changarrito. Al principio el proyecto nace como una contracuraduría, creándose este pequeño mueblecito para cuando Arco fue invitado, para cuando México fue invitado a Arco 2005, eso fue en el año 2004. Fue el primer país latinoamericano que fue invitado a la Feria Internacional de Galerías que se hace en Arco, en Madrid, que es una de las ferias más antiguas también y más importantes del mundo en arte y en arte contemporáneo. Entonces, fue la selección fue muy estricta y muy pensada, una curaduría oficial donde fue invitado artistas y galerías en ese momento, hace 15 años, 14, 13 años atrás, donde yo tuve la suerte de entrar porque estaba en una galería que se llamaba Art and Idea, que dirigía Aide Rovirosa González, que es una mecenas y coleccionista mexicana, una maravillosa persona que apoyó y sigue apoyando a muchos artistas en México. Yo le presento, cuando lo invitan a la Galería Art and Idea, éramos un grupo de jóvenes artistas entusiastas, y entonces yo le presento a Aide el proyecto del Changarrito, porque el proyecto del Changarrito nace por la fascinación que yo tengo cuando yo arribo a la Ciudad de México desde Argentina, pues soy originalmente argentino, del norte del país, de una provincia que se llama Corrientes. Entonces, cuando yo llego a México, empiezo a trabajar, lo primero que me impacta fue el comercio informal y en la calle, y los changarros de la calle. Empiezo a hacer dibujos de las estructuras de los changarros en la calle y a poner el contenido de los productos que se vendía o lo que ofrecían esas estructuras, esa arquitectura. Así más o menos esa es la idea en general, sí. Cómo nace. Presentamos el proyecto, largamos una convocatoria abierta en el momento que todavía no era popular Facebook, todavía no todo el mundo usaba teléfonos celulares, teníamos email, pero no teníamos Instagram, no había Twitter, no había nada de nada de estos proyectos sociales, ¿no? Redes sociales. Entonces era un poco en boca, como se enteraron, llevamos a más de 70 artistas, poetas, con proyectos, con obra pequeña para el mueblecito, y lo que fue fantástico, llegamos, hicimos las performances, se vendieron las obras, se regresó a México, se devolvieron las obras a los artistas, me tomó más o menos 6 meses en regresarle las obras a todos los artistas, el dinero que se había vendido, el 100% era para el artista, y muchos artistas me regalaban una pieza y este es para ti, Maxi, no, pero no era la misión de aceptar pieza o dinero o nada de intercambio del artista, no era un intercambio. Entonces le digo, bueno, voy a aceptar para la colección del Changarrito, y así surgió la colección del Changarrito, y fui comprando piezas e intercambiando con otros artistas. Entonces ahí comenzó un poco la colección, ahí los artistas me empezaron a pedir el Changarrito para presentarlo en frente a otras exposiciones, y presentamos una vez el proyecto con 3 artistas, y los artistas habían vendido sus obras y otros artistas se enteraron e inmediatamente pidieron el Changarrito para agendarlo para otro día, y así fue. De los últimos 12 años de trabajo fue sin parar.
año tras año, viajando con el changarrito, inventando mueblecitos donde no había, porque el mueblecito no es el proyecto, el changarrito no es en sí el mueblecito, sino toda la estructura que se forma detrás de eso, como el concepto o la idea o esa estructura, esa forma. Entonces se empezaron a crear otros changarritos diseñados por otras personas, por mí también, y por otros artistas, y usando. Y así fue, en el 2012 nace Letritas del Changarrito, donde empezamos a publicar libros de poesía y cosas, porque ya el grupo de poetas con el que veníamos, que se llamaba Cardo, desemboca y se tiene un culmine Cardo con como se cierra Cardo de alguna manera, el colectivo poético Cardo, que acá está la maestra Raquel Olvera, que dirigía ese proyecto maravilloso de lectura de poesía y todo. Entonces confluye Cardo con Letritas del Changarrito también, o sea, yo sigo un poco esa labor que hacía la maestra, y bueno, así como un montón, así es el changarrito, todas estas ideas mezcladas en mi cabeza que van saliendo así sin filtro, es el changarrito, ¿no? Entonces el changarrito acepta, el changarrito jamás dice que no, pero en todo ese proceso de aceptar fue muy complejo cómo aceptar, de qué manera se aceptan las cosas, ¿no? Tuvimos que estructurar esa forma de aceptar para poder sostener siempre la misión, la estructura que habíamos construido con el proyecto, que era, tenía su misión, su, ¿cómo se llama? Su finalidad. Claro, su... ¿qué se me fue? Sí, la meta, la misión, el manifiesto, ¿no? Habíamos escrito ese manifiesto, entonces siempre para no perdernos volvíamos al manifiesto o volvíamos a la idea principal para no perdernos, porque es un universo lo que puede suceder y lo que podías posibilitar. Y todo era, todo siempre fue como con el trabajo enorme de financiado por mí, por mi bolsillo. Y entonces sí, es un trabajo muy, muy difícil y muy complejo sostener toda una estructura como obra, como generosa. Entonces, yo quiero pasar el micrófono para que podamos hablar de otras cosas, porque esta es como la idea general de lo que es el proyecto, de lo que es esta obra que se transforma en este proyecto. Y quería pasarle, no sé si a quién, primero, si Raquel quiere leer un texto, o Martina, o Iván, ¿cómo? Martín estuvo en el nacimiento cuando estaban recibiendo las obras que iban a viajar a Madrid. Así que ella puede dar como una impresión muy temprana de cómo se gestó. Vale, perfecto, Martina. Martina Santillán es PhD candidate, así se dice en inglés. No sé cómo se dice eso en español. Candidata a doctorado de una universidad. Creo que se dice doctorando, ¿no? Doctorando. Antes de, sí. Está doctorando, bueno. Está haciendo un doctorado en artes. Ella es artista, también es curadora de arte, también escribe sobre arte y toda su vida ama el arte. Entonces. Y el changarrito. Y el changarrito, por supuesto. Bueno, entonces, Martina Santillán. Bueno, sí, la experiencia del principio del changarrito fue realmente muy interesante, porque era difícil entender lo que pasaba en la cabeza de Máximo.
llegaba toda esta cantidad de obra y había que clasificarla y ponerla y todo tenía que ir. Entonces yo le decía, pero Maxi, ¿esto vamos a llevar? Sí, todo vamos a llevar. Todo vamos a llevar, no hay clasificación, no hay curaduría, no hay selección, no hay censura. Todo lo que nos manden vamos a llevar. Y fue un esfuerzo grande de registro y de orden y de clasificación, pero creo que valió la pena porque hoy el Changarrito es, la verdad, un gran proyecto, como dijo Máximo, que ha crecido y crece de una manera orgánica, de una manera estructurada, como dice Máximo, para cumplir su función, pero muy orgánica, como que siempre está abierto a nuevas ideas y nuevos proyectos que surgen a raíz del proyecto principal. Por ejemplo, uno de los proyectos fue en el que yo estuve más involucrada, que fue el que hicimos con una beca que ganó el Changarrito del Prince Claus Fund, que se llamó Ciudad y Conflicto, en el cual hicimos proyectos de interacción social en la Ciudad de México y sus alrededores. Y en ese proyecto el Changarrito funcionaba como una plataforma para que estos artistas desarrollaran esta obra con las diferentes comunidades. Fue un proyecto súper interesante de trabajar, que nos dio unas experiencias alucinantes y bueno, si quieren después charlamos un poco más de eso, pero le voy a pasar el micrófono a Iván para que cuente un poco de letritas o de qué. No, o mejor. Todas esas experiencias están en el libro. Sí. Que el sábado acaba de salir de la prensa. Sí. Bueno, y además el año pasado, después de terminar ese proyecto, logramos hacer la exposición de los 12 años del Changarrito, en la que curamos en conjunto, Máximo y yo, la exposición de los 12 años y de la parte de Ciudad y Conflicto, que fue también un esfuerzo titánico de poner toda esta historia y todas estas experiencias en una sola exposición. Pero fue muy satisfactoria también esta experiencia. Sí, es cierto. ¿No? Maestra Raquel. Hola. Bueno, yo traía un texto, pero realmente se me antoja... ¿Sí? ¿Leo? ¿Leerlo? Bueno, está bien. La forma en que construye sus piezas Máximo González es fascinante. Ninguno de sus procesos es igual a otro. El Changarrito es un caballo de Troya. La fotografía de Máximo dándole explicaciones de la pieza a un atolondrado Fox, no sé si recuerdan esa foto, donde está Maxi con Fox, que Fox estaba como recién estrenado de presidente, me parece, ¿no? Y que era absolutamente público que Fox pues no entendía ni jota de arte, ¿no? En ese momento, el presidente de la República, sonriente y atento, entrega su Changarrito a la exhibición en una feria que representa un hito de lo más elitista en el circuito del arte de nivel internacional. Y en la panza de ese caballo de Troya, introduce artistas de variopinto linaje. O sea, a mí me parece una ironía que es una de las cosas que más celebro del Changarrito. Introduce artistas de variopinto linaje. Su obra, o sea, la obra, el Changarrito en sí como obra, es abrir la puerta. Sí, porque el mueble pues es una presencia y es como la estructura que sostiene las cosas. Pero en realidad la obra es la rebeldía de decir, éntrale a esto que nadie te deja entrar. Uh-huh. Aquí hay una puertecita y llega, ¿no? Sí. Bueno, una de las cosas que me parece más importante que me gusta como autora y como profesora de arte también, es que el Changarrito pone las estructuras para mostrarse y para mostrarse en mercados internacionales, pero no lo hace sin el esfuerzo del autor.
decir, el autor tiene que poner su parte. Es decir, no es solamente, si les, lo que hace el changarrito es poner todas las estructuras, que pues ya es una ayuda enorme, pero el autor tiene que estar ahí. Tiene que estar hablando de su obra, tiene, por lo tanto, claro que es la oportunidad de abrirle la puerta al autor, pero también de cierto sentido obligarle a conversar con otros autores y con coleccionistas, ¿no? Cosa que, por cierto, ninguna escuela de arte que yo conozca lo hace, ¿no? Esta pieza es el modo en que Máximo González confronta a los circuitos de arte en los que participa. Es una aportación a las ferias porque la refresca con el bullicio de artistas jóvenes o que no han tenido la oportunidad de tener galerías que los apoyen. Y es una pieza muy noble, ya que consciente de lo difícil y a veces imposible de acceder a esos niveles, Máximo introduce artistas desconocidos en la panza misma del evento, de los artistas más conocidos del mundo. O sea, ahí se codean con personas que están en la cúspide, ¿no? Me acuerdo de una vez que estaban, me parece que este autor que hace sonidos con, como con arpas de viento y cosas así. Bueno, con los autores de talla internacional. Desde el principio, Maxi tuvo la visión de fundar una línea editorial que continuara la labor que habíamos comenzado en el colectivo Cocardo, de publicar la obra que se iba produciendo dentro de los talleres. El changarrito se posicionó rápidamente en el gusto del público, así como en las aspiraciones de cientos de artistas que decidieron exponer su obra. Letritas del Changarrito entonces se hizo una realidad. Se inició el proyecto editorial sin ánimo de lucro, integrante del proyecto Changarrito. O sea, Letritas es una vertiente. Así como el talento de las obras, de la obra que Letritas decide publicar, formar un público que coleccione la obra publicada por Letritas, crear una reflexión sobre la situación de la literatura en cuanto a sus espacios habituales o adecuados y quién es su público a través de la presentación de la obra literaria en el mueble ambulante de Changarrito y conectar al público amante de las letras con el público de las artes visuales. También esto es otra cosa que… porque incluso los libros, o sea, hay libros que son piezas, que son objetos de arte. Ah, por ejemplo, este que es una maravilla. Es una obra realmente, porque cada uno de estos dibujos es una cama donde fue de los hoteles que fue visitando durante sus viajes. Entonces, son, es libro y es pieza de arte también, ¿no? Esta amplia producción ha sido presentada en la Sociedad Argentina de Escritores, en la Universidad del Claustro de Sor Juana, en Morelia, en La Quiñonera, en India, en la FIL de Oaxaca, en simposios internacionales, en España, en México, en Austin, en Texas, en Profética, por ejemplo, en el Museo X Teresa, en Tequila. Y lo que hace esta línea de Letritas es muy parecido a la propuesta que hace en el mundo del arte, porque en realidad, si alguno de ustedes es escritor, ya sea de poesía o de narrativa, sabrán que no hay, ahorita los editores son como los unicornios, o sea, te cuentan que existen, pero jamás los conoces, o sea, y eso de que te abran las puertas a que se venda, o sea, a la distribución, es solamente que tengas un tío que te adore, o sea, los autores estamos absolutamente a la deriva. Por eso también me parece como muy rebelde esto y muy propositivo y muy generoso. Rebelde y propositivo, la editorial Letritas del Changarrito cultiva peras del olmo para entregarnos autores emergentes de gran calidad que de otra manera quedarían en el polvo de los inéditos, entregando un capital producto de su arduo trabajo a la filantrópica y colosal tarea de dar a conocer autores sin la menor perspectiva de recuperación del mismo. Sí, porque además, o sea, la venta de los libros es, no es una recuperación económica que digamos que se haga por eso, ¿no? Sino también promoverlos a nivel nacional y mundial. Los libros que produce son no solo de calidad literaria, sino que muchos de ellos
son piezas exquisitas de objetos de arte, pues para Letritas tan importante es el contenido como las formas que lo contienen. Y bueno, hasta acá yo quisiera hacer este aporte y para seguir conversando, ¿no? ¿Te parece bien si...? Iván. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Iván Buenader. Yo soy escritor, artista y mi formación es como ingeniero en sistemas. Me vinculé al proyecto Changarrito desde su nacimiento y todavía no consigo desvincularme. Por más que lo intento. A mí me gustaría hablar de los desafíos del proyecto Changarrito. Así como Máximo y Martina mencionaron esta ventana que se abría a los trabajos que llegaban y no tenían una curaduría o no tenían un filtro y todo se embarcaba en este mueblecito cuyo único requerimiento era que la obra fuera de pequeño formato para que se pudieran meter la mayor cantidad de obras de la mayor cantidad de artistas posibles. Era una suerte de democracia, de que si todos ponemos algo chiquitos, todos vamos a poder estar en arco. Pero si yo vengo con una pintura de 60 por 60, ya le quité el espacio a 25. Entonces, ahí hay una inclusión y hay un criterio, y se meten todos hasta que entran. Llega un punto donde no entran más. Si no entran en el mueble, no se pueden llevar. Ahí hay un desafío, no decir hasta cuándo se recibe, dónde vamos a poner el tope. En el caso de la editorial sucede algo similar. Los primeros libros que se publican, que son dos o tres, tienen muy buena aceptación, inmediatamente llegan propuestas para hacer libros de poesía, tenemos dos, tres, cuatro libros de poesía y hay que decir, ok, Letritas del Changarrito, ¿será una editorial de poesía? ¿O será una editorial más amplia? Entonces hay que tomar una decisión de que no se quiere ser una editorial de poesía, que se quieren también tener libros de artista, que se quieren tener libros de fotografía, que se quiere tener ensayo, que se quiere tener novela, diferentes cosas. Entonces, desde mi punto personal, en mi vinculación con el proyecto, siempre ha sido en este afán de generosidad y de inclusión, donde poner los límites para que las cosas no vayan más allá de lo que es administrable, de lo que es manejable. Todas las vertientes que el Changarrito abre son un desafío también, porque nunca se cierra, o sea, empiezan las exposiciones en distintos espacios, frente a distintos espacios, frente a un centro cultural, frente a una galería, frente a un museo. Eso es el programa de exposiciones, continúa. Ok, se hace la editorial, ok, se hacen más libros, menos libros, pero la editorial sigue. La colección comienza, se hace cada vez más grande, sigue existiendo. Se abre el programa de residencias. En un año y medio hubo 10 residentes. La residencia sigue existiendo. Entonces, el Changarrito tiene también como esta cosa de donde le crece algo, esa cosa crece, no termina, no cierra, no tiene un cierre de ok, vamos a hacer un programa de 10 residencias y se terminó el programa de residencias. Vamos a hacer un programa de libros y vamos a publicar 10 libros, uno de cada género diferente y se terminó. No. Crece. Entonces, ahí hay como una forma donde el desafío ha sido articular cómo poner un... No es un límite, es cómo poner un parámetro, algo, para que no crezca desmedidamente y se lleve nuestra capacidad de hacer las cosas. Por ejemplo, había una situación de que, bueno, entonces, ¡ay, la editorial, qué emoción! Entonces, ay no, pero vengan a la feria del Zócalo, ok. Pero vengan a la feria del Este, la otra feria chiquita, la feria de la escuela, la feria del Este. Había 20 ferias, no, porque entonces ahora ya tienen que ir a la feria de Guadalajara, ¿no? Y ya, entonces tienen que hacer 500, 1000 libros. Y es que es, ya no, por favor, no queremos crecer.
Lo que queremos es no crecer más. El tema es que al ser un proyecto multidisciplinario, cada disciplina que se abre recibe las recomendaciones, las sugerencias y las experiencias propias de personas que son expertas o bien intencionadas en su propia área. Entonces, al abrir una editorial, uno tiene todas las recomendaciones de los editores, de los autores, de los distribuidores. Al tener exposiciones de arte contemporáneo, ¿no? Tienes todas las recomendaciones de galeristas, espacios, artistas, retirados, trabajando. Entonces, en cada cosa siempre hay como una intención sana de profesionalización. Y esa profesionalización significa una dedicación mucho más intensa, mucho más de tiempo completo, de largo plazo, y de inversión de recursos humanos y monetarios. Y el Changarrito no ha crecido tanto en recursos como ha crecido en funciones, en responsabilidades y en proyectos. Entonces, mal que mal, a lo largo de los años ha sido la misma cantidad de personas que se han vinculado al proyecto para hacer tareas administrativas, para hacer tareas de documentación, para hacer tareas de museografía, para hacer tareas operativas como de transporte, como de lo que se les pueda ocurrir. Entonces, yo creo que el desafío más grande que ha tenido el proyecto es que la multidisciplinariedad que se ha abierto en las distintas dimensiones ha generado la necesidad de profundizar y de especializarse a los mismos recursos en diferentes áreas. Y eso en un proyecto de 13 años, como va a cumplir el Changarrito, o sea, desde la primera convocatoria que se hizo para Arco, ya se cumplieron los 13 años, pues fue en octubre del 2004. Y de la primera presentación pública que fue en Arco, febrero 2005, van a ser 13 años en febrero. Eso ha sido como creo que el desafío más grande ha sido un desafío personal para mí, para otras personas que colaboran con el proyecto, ha sido un desafío económico, en este caso para Máximo González, que es quien se ha aventurado en las nuevas dimensiones del proyecto y eso siempre ha representado una inversión económica de su parte. Y bueno, todos los que hemos participado tenemos como algún grado de responsabilidad en justificar que se haga bien o más o menos, porque creo que mal no se hizo nunca, esa tarea que se abrió en cuanto a la parte expositiva, en cuanto a la parte de registro de colección, en cuanto a la parte de conservación. Imagínense una colección de 1.300 obras de arte, hay que guardarlas en algún lado. No tiene que tener humedad, no tiene que tener polvo, no tiene que tener ratas. Tiene que ser accesible y encontrable cuando se invita a un curador, como puede haber sido Mike Bianco en el año 2008, Viviana Martínez en el año 2014, Leslie Mudecastro en el año 2013, que son invitados a hacer una curaduría de la colección Changarrito por una institución. Entonces ellos dicen, ok, quiero ver la colección. Bueno, ¿dónde está? ¿De quién es la obra? ¿De qué año es? ¿Cuál es la técnica? Hay que buscarla, hay que traerla, la tiene que ver. Si tiene marco la obra, si está bien el vidrio, si tiene, exactamente, si no tiene humedad, si está, qué tamaño tiene, cómo es. O sea, toda esa complejidad está en todas las dimensiones, porque la editorial trabajo tiene su complejidad, la residencia tiene su complejidad. La residencia fue muy interesante también. La residencia requiere un espacio, la residencia requiere el tiempo de Máximo y las personas que trabajan en la coordinación del proyecto de vincular al artista con las instituciones que el proyecto conoce y la red social que ha creado en Ciudad de México para que este mes que pase el artista en la residencia de Changarrito sea lo más productivo posible. Bueno, no quiero extenderme más, pero eso es lo que quería decir respecto a los desafíos, que no están dados en una dimensión, están dados en múltiples dimensiones. Bueno, nos abren un panorama, ¿no?, hacia este proyecto que, pues, Iván lo resumió muy bien, es muy amplio, ¿no?, abarca muchas cosas y muchos desafíos que se presentan y, pues, entre los cuales la colección, ¿no?,
que bueno, es una colección extremadamente grande, de 1.300 obras, ¿no? Decíamos antes. Al respecto, y al respecto un poco de la génesis de Changarrito, para entenderlo mejor y porque ustedes todos lo plantean, ¿no? Lo dice muy bien Raquel cuando habla de esta metáfora del caballo de Troya, ¿no? A mí me gustaría hablar un poco de la economía, ¿no? También nace, antes tú evocabas este episodio con el presidente Fox. Entonces, bueno, me parece que la palabra también al respecto sea provocatoria, en el libro también se relata, y creo que hay algo interesante, ¿no?, sobre el hecho de presentar en una feria del arte, o sea, en un lugar que atribuye una plusvalía casi siempre exagerada, ¿no?, a las piezas, unas obras de artistas que no por decisión, me imagino, sino por condición se quedan, ¿no?, en un ámbito amateur, ¿no?, desde el punto de vista de la profesionalización económica, ¿no? Me gustaría mucho pues, que nos platicaras un poco esto, ¿no?, también al respecto de la economía informal en México, lo que tú como llegando viste como una forma de sobrevivencia, pero que es que presenta, ¿no?, una serie de cuestiones bastante interesantes para comentarse y que se relaciona luego inevitablemente al contexto de la ciudad, que me gustaría luego tocar como respecto a lo que tú decías como en, después. Pero creo que sería interesante decirlo respecto a esta operación antielitista, ¿no?, que antes comentábamos. Es muy complejo porque... Uh-huh. El Changarrito es un proyecto que quiere, que propone, que empuja a que no importa el dinero, no importa que tu fin último y tu objetivo final no es hacer dinero, sino es buscar expresarte con tu obra, con tu trabajo. Es un posibilitador de expresiones de los artistas. Pero eso es caro también, ¿me claro. entiendes? Alguien tiene que pagar esa posibilitar eso. Entonces, es como una trampa, es una cosa que... O sea, ¿cómo yo posibilito para que el otro tenga la posibilidad que no esté pensando en que el dinero me va a ser mi límite y pensando en que todo es dinero, mandar un mail, ir a llevar el Changarrito en un taxi o en el metro o poner una tela en el piso, llegar al lugar, poner las obras, hacer las obras. Todos los procesos requieren una conexión con una economía, ¿no? Entonces, el Changarrito lo sostengo yo con mi dinero, ¿no?, con el dinero que tengo de las obras que se venden, un porcentaje de ese dinero se pierde en el Changarrito, sí, o se gana en el Changarrito, todavía no sé muy bien. Entonces lo absorbe el Changarrito, ajá, ese dinero. Cuanto más vendo, pues más actividad, libertad tengo de expresión en el Changarrito. Cuando no, es solamente un esfuerzo que tiene que ser siempre compartido, porque si no es imposible sostener un proyecto, es imposible. Entonces tuvimos que crear diferentes estructuras de acercamiento, entonces, porque tuvimos muchos problemas, ¿no? Entonces una universidad una vez nos pidió que traigan el Changarrito la semana que viene, organicen 5 exposiciones, cada uno diferente artista. Y yo le digo, pero entonces, ¿pero quién va a buscar el Changarrito? ¿Quién va a organizar a los artistas? ¿Quién va a hacer comprarle la torta al artista para que coma al mediodía? O sea, todo eso tiene que estar contemplado por alguien. Entonces nosotros tuvimos que desarrollar el acercamiento al proyecto. Cuando yo invito, Maxi invita a un artista, pues yo te estoy invitando una chela, te estoy invitando una cena, te estoy invitando a que yo lo invito. Cuando viene una universidad, entonces tiene que ellos un poco hacerse cargo de
las cosas que yo invito, que son unas cosas básicas, mínimas, de no solamente económicas, sobre sino todo que tienen si que es ver una con universidad la, privada la si que es una universidad privada o si como claro, es el caso que tú estás referenciando que claro, es una universidad privada que nosotros que sabemos cuánto cobran de colegiatura las universidades. Entonces una invitación a que el changarrito esté una semana y nomás para adornarle a los alumnos. Entonces sí, todas esas situaciones son para nosotros súper complejas porque nos tenemos que sentar a pensar cómo vamos a resolver este problema. Entonces cada uno es una maravilla, lo tomamos con mucho amor, pero nos hace pensar, a ver, ¿cómo es esto? A debatirlo, a decir, no, pero si pongo esto, si le digo, entonces tuvimos que construir un montón de cosas. Por ejemplo, el código de conducta en el changarrito tiene su código de conducta, como tiene el código de conducta las grandes compañías, las grandes empresas. ¿Y cómo es el código de conducta? Ah, está en el, no sé si está en el libro, pero está en la página. En el libro también está en la página. ¿Y qué dice? Del libro. Bueno, no me acuerdo, pero que se tiene que portar bien, que no tiene que no usar decir el nombre malas del palabras en a las vano. Personas, ¿no? O sea, cosas que parecen que son chistosas y que parece que son unas tonterías, pero que son importantes nombrarlas a la hora de cuando estás acogido por una estructura como es el changarrito. Entonces, el changarrito es una estructura de pensamiento. Entonces, al ser acogido por ella, tú tienes que aprender esas reglas de juego y respetarlas. Si no las respetas, entonces no te estás respetando a ti, porque son cosas muy básicas de convivencia, amorosas, de respeto a ti, al público, de... ¿Qué decías, Iván? Que también tienen que ver con administrar las expectativas de las personas al acercarse al proyecto. Distintas personas, distintos artistas de diferentes edades, con diferentes trayectorias, con distintas posibilidades, esperan algo diferente cuando se acercan al proyecto. Entonces el acuerdo con los artistas sirve un poco para aclarar qué es lo que ellos podrían esperar. Por ejemplo, saber que ante todo el changarrito es un espacio expositivo, es un espacio para desarrollar, para mostrar. Si bien el artista tiene la posibilidad de vender en el changarrito y quedarse con el 100% de lo que vende, ese no es el objetivo primordial. La venta puede suceder o no y es una decisión del artista. Y si el artista decide vender en el changarrito, hay una parte del trabajo que nosotros le podemos enseñar a cómo hacer para tener un registro de la obra que va a mostrar, cómo entregar la obra, si la tiene que entregar en la mano o en una bolsa del Superama, o en la de cartón reciclable. Todas esas cosas le hacen al artista también ver un poco cómo es que se va a desenvolver en una situación de estar en un mueble ambulante exhibiendo su obra, teniendo la posibilidad de venderla o solamente de mostrarla. Y también tomar conciencia del que el proceso creativo es un proceso económico también. ¿Me entiende? Entonces, a ver, entonces, ¿cómo yo voy a optimizar mi tiempo, mi energía, el dinero? Es una pequeña parte de una cosa compleja que tiene que ver con una humanidad, ¿no? De que tiene que ver esa humanidad con una relación se plantea un momento poético de relación entre las personas. Yo quiero hablar de la parte económica de Letritas. O sea, el asunto es que en general uno de los graves problemas en mucho más agudos en los poetas, pero también en los narradores, en los cuentistas, es que existe como un entendido no dicho de que si vendes tu obra te prostituyes, ¿no? Uh-huh. O de que si te preocupas por comer
hoy, ya no eres un poeta respetable, ¿no? Sí. Y una, y la otra es que si no estás en Gandhi, que si no estás en librerías, obras mías han estado en Gandhi, están en Profética, están, pero es dificilísimo acceder a esos lugares. Cada vez más difícil lo tienen los autores. Entonces, Changarrito, muy temprano, porque estamos hablando de hace 13 años, muy temprano empezaron a desarrollar la entrega por correo. O sea, pagando, el que quiere comprar el libro, deposita el dinero y se le manda por correo. Bueno, ese es... Así como lo es una práctica que parece nimia, pero eso es lo que te posibilita a ti como autor ser completamente responsable de tu producción artística, o sea, de lo que produces, de la cantidad de ejemplares que imprimes y de que ese dinero de ese libro te sirva para comer un día o dos a la semana, tal vez. Entonces, esta otra parte de simplificar las cosas y hacerte dueño de tu distribución, también me parece que es algo que los autores jóvenes deberían aprender para ser autónomos, para que no estén esperando, que no necesiten, pueden ocupar apoyos o becas o etcétera, pero también es como los unicornios, es muy difícil de encontrarse con uno. Pero eso no tiene por qué obligarte a que no produzcas, a que no imprimas tus ejemplares. Uh-huh. Si tu obra ya alcanzó nivel para publicarse, claro, tú puedes aprender a imprimir un tiraje del que saques un dinero que atiendas, porque eso es otra de las cosas que me gusta mucho de Changarrito, que tienes que aprender a atender. Lo que el Changarrito es que te enseña también lo que ellos ya aprendieron. Entonces, es aprender a atender tu producción, ¿no? Y eso está, siempre abogamos hace 20, 25 años que venimos trabajando con la obra y con el arte, querer profesionalizarnos, ¿no? Entonces, Y en todo ese proceso de profesionalización que tuvo los últimos 25 años en el mundo del arte, del negocio, del business, de las galerías y de toda la estructura, se creó una estructura tan rígida, tan difícil, tan compleja, tan complicada, que ser un profesional del arte es una pesadilla, es una pesadilla. Entonces, cada vez que está tan, tan profesionalizado, porque se profesionalizó la expresión, se profesionalizó la creatividad, está profesionalizada. Entonces, es muy difícil, ya cada vez es más difícil acceder como artista, si no estás dentro de una compañía que te represente, que esté teniendo el crédito, que esté acreditando por ti y que tú estés ahí, que tú eres, por supuesto, completamente reemplazable por otro que hace lo mismo, porque como están todos profesionalizados, hacemos todos la misma obra. Entonces tú no sirve, ponen otro que hace lo mismo, un poco más barato, un poco más caro. Entonces, ya toda esa estructura es tan, ya cada vez es más impenetrable. Entonces aleja mucho más, el Changarrito se aleja cada vez más de toda esa profesionalización. Aunque nosotros necesitamos profesionalizarnos para responder más rápido el changarrazo@.com del mail, y a veces no logramos porque tenemos tantas cosas que hacer que a veces checamos el Changarrazo una vez cada dos meses, ¿no? Cada vez que Iván lo checa, porque yo no lo checo porque no me da ya la profesionalización, ¿me entiendes? Entonces, ¿hasta qué punto nosotros vamos a crecer con el proyecto si es que ya hoy es el último día
con este libro que salió ayer del proyecto. Quizás hoy tenemos que cerrar el proyecto y decir, ya, hasta acá llegamos, esto es lo que hasta acá llegamos, punto, fin, this is it. ¿No? ¿No? Entonces, no sé todavía, ¿no? No sé todavía cómo, porque estamos hablando de lo económico, ¿no? Uh-huh. Y lo económico es, como decía al principio, una cosa muy compleja. Cambió tanto que no sé cómo es, ya no sé cómo es, ya no sé cómo, por dónde es que le vamos a seguir haciendo, ¿me entiendes? En tu texto lo dices bien, hay una parte en la introducción, ya ni me acuerdo lo que escribí. Que me gusta, que todos un poco mencionaban, que concluyes, ¿no? Diciendo, el changarrito nos dice de a poco qué necesita, cómo quiere crecer y hasta dónde. Es una obra que pide atención, cuidado, trabajo y pasión. Es incierto el futuro, nadie sabe qué va a suceder. Nosotros seguiremos empujándolo hasta que nos diga dónde se quiere quedar. Me gustó mucho, ¿no? Por esta apertura hacia pues, las posibilidades. Porque ¿no? Habíamos tenido una charla con una amiga mía, una señora que tiene 82 años en Chicago, y fue súper importante esa charla, porque nosotros fuimos a Chicago a hacer una... Queríamos hacer el libro y salía un dinero que nosotros no teníamos y que yo quería hacer el libro y quería hacer el libro. Estaba empecinado a hacer el libro, ahora ya está el libro. Ahora no sabemos qué hacer con el libro. ¿Me entiende? Porque entonces Iván me dice, si es que hacer un libro no es agarrar e imprimirlo y tener en el papel, sino es toda una estructura de un negocio enorme de mercadotecnia, de proyección, de convencerle, de presentaciones en foros y la, de nivel para que eso llegue a no sé qué y no sé cuánto, que yo todo eso no hice. Entonces ahora tenemos el libro y no sabemos qué hacer con el libro, ¿no? Es hermoso el libro, ahora le voy a mostrar para que lo vean. Es hermoso, o sea, yo nunca tuve un libro así. Entonces, lo que habíamos hablado con esta mujer fue muy importante y revelador. Sí, solo que yo no lo podría citar porque no me acuerdo ahora, pero eran tres claves que nos dio así como un chamán. Pero ahora no me vienen a la cabeza. Sí. Yo quería citar otra cosa que dijo una curadora de Ciudad de México, porque más allá de que el proyecto siga existiendo o no siga existiendo, como dice Máximo, también existe la posibilidad de que exista en menos dimensiones. Podría existir en la dimensión de las exposiciones ambulantes, podría continuar con la editorial, o podría continuar con las residencias, o podría nomás ser... otra cosa que exponer la colección, hacer un programa curatorial. Claro. Está bien, podemos decir hoy termina el changarrito, terminamos, hicimos el libro y ya quedó, ¿no? Pero ¿y con la colección qué vas a hacer? O sea, la colección es algo vivo que está ahí, que va a guardarse en un cajón. No sé, no ni siquiera cabe en un cajón, lo que quiero decir es... Ojalá encontrar que cupiera en un cajón. La colección, el espacio que ocupa la colección es como este escenario que está acá. Eso necesita pagarse un lugar para que se guarde. Como para que tengan una idea que cada acción, cada idea, cada... cosa que haga requiere una energía y una economía y un soporte que hay veces que yo no voy a vivir para siempre. No. Entonces, yo no sé hasta cuándo. Los artistas ganamos el dinero que vamos ganando mientras se va ganando, si cuando se vende, si no se vende, en el momento que se está vendiendo, pero no es... Y después pasan años que no pasa nada. Entonces, es algo que a mí mucho me preocupa, esa responsabilidad de cómo seguir sosteniendo un proyecto de tan grande magnitud como es el proyecto del Changarrito.
Lo que quería comentar antes, que había dicho esta curadora en Ciudad de México, no, es que estuvo muy bien lo del tema de la curaduría. Es que ella dijo que cuando el proyecto Changarrito surge como, de alguna manera, como un movimiento, ¿no? Como una reacción curatorial a una curaduría oficial. Por eso tiene un manifiesto, ¿sí? Entonces, esa forma en que nace surge en base a la necesidad y a los sucesos de un tiempo. Entonces, si el Changarrito tiene que seguir existiendo como es ahora, o el Changarrito debería reinventarse y responder a un nuevo entorno, a una nueva dificultad de la política, del arte contemporáneo, de todas las artes en general. Por ahí debería abrir un programa de danzas y cerrar todo lo demás. No sé, quiero decir, ella lo que hacía es invitar al proyecto a hacerse una pregunta. Sí. Si hoy tuviera que nacer el Changarrito, ¿a qué respondería? ¿Cuál sería ese manifiesto? ¿Cuál sería esa propuesta? Bueno, creo que sí. Hay muchos aspectos económicos. Yo pienso que lo más interesante, bueno, es este plan de negociación, ¿no? Que ustedes evidencian en varios aspectos de esta cosa, y de lo cual yo me imagino surja, ¿no? Respecto a la génesis, negociar con un sistema, negociar con una profesionalización, negociar con, pues también con las posibilidades que se abren y que no siempre se pueden resolver fácilmente, ¿no? Entonces, retomando un poco este tema de la negociación, a mí sí me gustaría hablar sobre el tema de la ciudad, ¿no? De por sí, o sea, la idea del Changarrito como algo que se instala de forma más, o sea, posiblemente impermanente, y en realidad muchas veces permanece años, ¿no? A lo mejor se cierra, se mueve, pero regresa, ¿no? A un lado de la ciudad de la cual es habitante, y en la cual entreteje toda una serie de relaciones comunitarias que acá se ve muy bien, ¿no? O sea, se ve muy bien que es un proyecto múltiple, con mucha gente que por interés, por afectos, por necesidad se fue sumando y que no logra dejar, ¿no? Ustedes dijeron el proyecto. Y esta parte también me parece muy interesante. Lo han abordado antes, tú Martina lo estabas mencionando, el tema de la ciudad usando el Changarrito, claro, otra vez como una especie de estrategia, ¿no? Me gustaría un poco que nos, claro, contaras. Claro, el Changarrito yo lo veo como, o sea, obviamente tiene todas estas facetas y es una plataforma increíble, pero sobre todo es hablando de que estamos en este foro de participación, es un proyecto participativo en muchos aspectos, en la participación que requiere de las personas que trabajan en el Changarrito, pero también en la participación de los artistas mismos, y como dice Raquel, que están muy involucrados, tienen que estar involucrados con la obra y con la obra del Changarrito y con su propia obra para ellos hacerla propia, ¿no? Pero al mismo tiempo están participando de otro proyecto. Es bien compleja la forma de participación. Por ejemplo, en el proyecto este que te comentaba que hicimos con el Prince Claus Fund, que eran de proyectos participativos, o proyectos de interacción social, les llamo yo, en el cual hicimos una convocatoria abierta otra vez para que estos artistas que trabajan con comunidades lo hicieran a través del Changarrito, ¿no? Entonces, pero el trabajo o la labor de conseguir ese recurso fue obviamente de las personas del grupo del Changarrito, ¿no? Una vez que está el recurso, se puede hacer algo activar ciertos proyectos que van a intervenir espacios de la ciudad con la participación de las personas, ¿no? Como que son muchas formas en las que el Changarrito es participativo, muchas formas en las que se apropia de la ciudad, de los espacios, y de esta manera y esto es algo muy único del Changarrito, ¿no? Que involucra tantos aspectos, y casi todos involucran muchas personas y sobre todo la ciudad, ¿no?
En concreto, este proyecto, si pudieras un poco contárnoslo. Ah, ¿de Ciudad y Conflicto? Sí, porque... Ah, perdón, sí. Muchos, no sé cómo lo... Bueno, fueron, bueno, como dije, se hizo una convocatoria abierta, una selección, en este caso sí, de 7 proyectos que se hicieron en diferentes partes de la ciudad. De México. De México, sí. Y bueno, y los alrededores también, porque hubo uno en Ciudad Nezahualcóyotl, otro en, no sé, pero sí. Los 7 artistas que ¿quieres que nombre cada uno y así? No, no sé, me parece. No. Por ahí no es el foro. Pero bueno, lo que estos proyectos hacían era esto: en una comunidad, ellos presentaban un proyecto específico para una comunidad con algún interés propio que. Por ejemplo, podemos hablar del de los rótulos, sí. Bueno, entonces fuimos a una comunidad en Tacubaya, que era una vecindad. El artista propuso enseñar a la comunidad a hacer rótulos porque él sentía que este arte de México se estaba perdiendo por los medios de reproducción que son tan fáciles hoy, ¿no? Entonces, este método artesanal se está perdiendo. Entonces, él propuso este taller en el cual fuimos un sábado y él les enseñó a diferentes grupos de personas, sobre todo niños y otro de jóvenes adultos, a hacer rótulos con la idea de que ellos pudieran usar estos rótulos para algún proyecto propio. Y la verdad es que fue genial, participó un montón de gente. Al final hicieron un cartel para una señora que vendía dulces y él... Por ejemplo, si bien la intervención del changarrito fue un día, él siguió trabajando muchos meses con esta comunidad y después desarrolló un libro con las señoras de la comunidad ellas contaban recetas y estaban dibujados por los niños de la comunidad. Entonces, integró de alguna manera a la comunidad y son proyectos que... como que regeneran de alguna manera el tejido social, ¿no? En un pequeño, una incidencia muy pequeña, pero que ayuda, digamos, a las comunidades. Y se crean nuevos trabajos, ¿no? Se crean nuevas posibilidades de trabajo. Sí, las comunidades también ven otras cosas, ¿no? Cosas diferentes que por ahí no a los que no están expuestos al arte, no tienen acceso a museos o a exposiciones o a otro tipo de cosas. Y bueno, esta es una forma de que las comunidades se relacionen con el arte de una manera diferente, ¿no? Bueno, me parece bastante interesante este trabajo y me parece que valdría la pena, así como hablamos de esta posibilidad de trabajar de changarrito en la ciudad, etcétera, que también nos mencionaran, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo varía este tipo de proceso cuando, al revés, son invitados en circuitos del arte internacional, ¿no? Por ejemplo, la imagen de la publicidad de hoy, que era la presencia de Changarrito en la Bienal de Venecia, ¿no? ¿Cómo se dio esta participación y qué hace, por ejemplo, cómo negocia Changarrito su participación en estos casos? Bueno, sí, ahí van. En el caso particular de la Bienal de Venecia fueron 2 invitaciones. Fueron en el año 2011 para la presentación de Melanie Smith en el pabellón mexicano y en el año 2013 para la presentación de Ariel Guzik también en el pabellón mexicano. En ambos casos se hizo en 2 lugares diferentes. Con diferentes curadores. En el año 2011 la invitación fue de José Luis Barrios y en el año 2013 de Itala Schmelz. Lo chistoso de la invitación al changarrito es que cuando el changarrito empezó, después de que regresó de España, de Madrid, las primeras veces que se presentó enfrente de ciertos espacios representaba una amenaza
para las galerías. ¿Eran autoinvitados? Éramos autoinvitados, okay. Claro. O sea, Máximo iba, quien estuviera para ponerse en el changarrito, tú quieres, pues vamos. Y lo llevaban y lo ponían, y el changarrito llevaba a sus cuates, y los cuates iban ahí, estaban alrededor y miraban la obra, qué padre, y de repente pasaba una señora y decía, ¡ay, qué bonito! Y compraba una cosita y pasaba. Y era una cosa muy espontánea, pero a los galeristas, lo chistoso es que los galeristas vendían obras de $5,000 y el changarrito afuera vendía obras de $200. Les producía cierta incomodidad que esta gente estuviera lucrando afuera de su comercio. Como el comercio ambulante. Sí, exacto. Pero con una diferencia mucho más extrapolada. Entonces, en los comienzos el changarrito era un poco como una sarna. Incluso en la definición del proyecto se utilizaba la palabra parasitario, que luego la tuvimos que quitar, porque no solo no era marketinera, sino que había dejado de ser parasitario. ¿Por qué? Porque ciertas instituciones empezaban no solo a ver académicamente al proyecto, sino a verlo como una forma de marketing. ¿Por qué? Porque el changarrito con los años iba desarrollando su propia red social. Tenía su lista de correos, su newsletter, sus amigos que se enteraban que el changarrito estaba, los amigos del artista que estaba exponiendo en el changarrito iban, y todo eso generaba una afluencia de gente nueva, fresca, a un evento que probablemente tenía otro círculo de asistentes. Incluso generando otro tipo de coleccionistas, que con mucho menos dinero, claro, pero con exacto, interés ya de escoger una obra para colgarla en su casa. Exacto. Pero también lo contrario, porque coleccionistas de alto nivel compraban cosas en el changarrito. Entonces, de pronto, ese artista que jamás iba a tener una oportunidad de estar en esa mega colección, de pronto estaba en una super colección importante. Entonces, había como una... se producía ese juego, de ese feedback. Ese cortocircuito. Es un cortocircuito que generaba crecimiento de los dos lados. Claro. Y bueno, entendemos que las dos invitaciones que se hicieron al changarrito en 2011 y 2013 a la Bienal de Venecia tenían que ver no solo con el atractivo que tenía este cortocircuito discursivo entre lo oficial que estaba dentro del pabellón y lo que estaba fuera en la calle, también que el changarrito podía moverse. Entonces, los pabellones de México estaban muy a contrapelo. La Bienal de Venecia tiene muchos recintos expositivos. La gente no llegaba al pabellón mexicano. ¿Por qué? Porque hacían los giardini, hacían los arsenales, hacían las cosas que tenían mucho más empresa marketinera y no llegaban al callejoncito donde había una exposición maravillosa por ahí de Teresa Margoles, pero estaba en un pasillo y solamente la gente que tenía el ojo en el arte latinoamericano y estaba curioso por eso llegaba ahí. Entonces, al poder el changarrito circular, la gente en una calle de Venecia se encontraba con un carrito pintado de rosa, con una sombrilla, y ¿qué era esto? Entonces se acercaban y ahí entre que le mareabas con un italiano mal hablado y un español mal hablado y un inglés mal hablado y le dabas un flyer y en el flyer había un mapa de cómo llegar, aquí está el pabellón de México. Entonces la gente le divertía, ay, changarrica, rah, 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 y se agarraban y terminaban llegando porque habían visto un mueblecito que luego llegaban y lo que veían en el pabellón de México no tenía nada que ver con el changarrito, claro, pero había cumplido su propósito de cortocircuito y de generar público hacia eso. Esta invitación no se repite en el año 2015 ni en el año 2017. Y coincidentemente, año 2015 y 2017, el pabellón de México ya está dentro de los arsenales de la Bienal. Ya no requiere un algo que esté ahí afuera con una sombrilla rosa para mandar a la gente a un pasillo húmedo, sino que ya la gente que pagó la entrada de 30 euros para circular todos los pasillos de todos los pabellones, de todos los países invitados,
tarde o temprano va a llegar al pabellón de México. Cansadísimo. Sí, estoy de acuerdo, pero también por otro lado, el hecho de que haya sido invitado a la Bienal de Venecia quiere decir que el Changarrito ya está dentro del circuito del arte en México, ya es conocido, ya es reconocido como una institución, es un proyecto que vale por sí mismo, no solamente como una cosa de marketing para el pabellón de México. O sea, para mí sí, eso le da un reconocimiento sin duda, muy sí, importante, sin duda. Que no por ahí no se esperaba, no se hubiera esperado de Changarrito que tenía las obritas chiquititas de 70 artistas. Ibas a decir los guarachitos. Yo que lo tengo, no puedo sacar de la cara. Creo que demuestra el alcance y la magnitud a donde llegó el proyecto, no solo para ti, Máximo, como artista, y para los artistas que son parte de la colección y que participaron en el Changarrito, sino para el circuito del arte en México. Eso es, para mí es como muy importante. ¿Querías agregar? Sí, pero breve paréntesis. Esas cosas entre paréntesis, sí, dime. Cabe mencionar que la primera vez que el Changarrito se presentó en Venecia no fue invitado, y fue durante la Bienal, y fue con un artista de Puebla. De Puebla, que se llama Carmen Puente, y fue ella la que presentó enfrente a los Giardini como un Changarrito. Sin ser invitado, fue y lo metió. Lo expuso sus obras enfrente a los Giardini, y después... Eso fue el motivador de poder presentar después el Changarrito, no como con obra de artista ahí, sino como promocional del pabellón, como promocional del artista grande representando México. Pero yo quería decir algo entre paréntesis, que es un poco controversial, que está bien la Bienal de Venecia, ¿no? Están bien los grandes foros internacionales y todo eso. Pero esas cosas son creaciones de valor de que uno le da, ¿no? Que uno sigue sosteniendo esos ideales de valor, porque estar en la Bienal de Venecia, ¿no? Como un objetivo, como un final, como algo que ya tocaste el cielo, ¿no? Pero en realidad son representaciones de oficiales de países que no siempre la representación oficial es un arte oficial. No es algo que está muy políticamente correcto, aunque a veces se les escapa a alguno que no son tan políticamente correctos. Tenemos eso en la historia en México. Uno sigue alimentando eso como los grandes eventos culturales del mundo, ¿no? Que uno le sigue dando importancia y energía a esas grandes instituciones, y que hoy están, para mí, decadentes, totalmente decadentes, y que tenemos que empezar a cuestionarlas, y cada vez más. Entonces, qué bueno que el Changarrito estuvo en la Bienal de Venecia. Qué hermoso para el proyecto, para los artistas, le da un aire veneciano, una pantalla veneciana, pero significa mucho si uno le da, si uno le deposita eso como valor para hacer algo de marketing o lo que quieran llamarlo, o también no significa nada. ¿Me entiendes lo que te digo? Sí. ¿Sabes qué? Que creo que hay una relación también, o sea, como del Changarrito en la ciudad, del Changarrito afuera de la galería, hay un apunte muy parecido del Changarrito afuera del pabellón medio escondido de la Bienal de Venecia, ¿no? Porque, pues como tú dices, estos grandes monstruos que se crean alrededor de esto y de una mercadotecnia siempre más presente en el mundo del arte, que, sin embargo... de acuerdo contigo totalmente, que quita mucho discurso, ¿no? A otras cosas que pudieran ser bastante interesantes, pues en otra escala, pero sigue siendo el mismo gesto, ¿no? Porque la Bienal de Venecia, bueno, se sabe que tiene su geopolítica muy presente, ¿no? Y es como un pequeño monópolis a su interno, con sus pabelloncitos, y es bastante interesante observada en la óptica histórica en la cual fue construida.
Bueno, lo que Iván estaba diciendo, pues es interesante, ¿no? De cómo México y muchos países ahora llegan, ¿no? Al arsenal y se le abre, se le hace como espacito, ¿no? Pero por allá es, o sea, pienso que mantiene la misma tensión, Changarrito, claro, de apuntar, ¿no? Hacia un sistema diferente y posible del arte y a una economía distinta de la misma, ¿no? Y que también, perdóname, tiene mucho que ver con lo que ustedes todos destacan, o sea, con una cotidianidad del quehacer. Mira, y también me parece importante para el discurso, porque, digo, estoy segura que Changarrito no solo le importa poner en contacto al artista con el mundo de la venta y de todo esto, sino también con el mundo del discurso. Sí. Es decir, acceder a esos lugares sirve también para conversar con ellos. O sea, porque finalmente, yo antes mencioné Gandhi, y realmente Gandhi es una librería en la que todos compramos también, y que encontramos cosas que nos interesan o que vamos a buscar. Que hay autores que vamos a encontrar, autores japoneses, autores austriacos, que no encontraríamos de otra manera. Es decir, tampoco vamos a sacar eso de la vida, ¿no? Claro. O a convertirnos autistas en decir, no, le entro a esos… No, a ver, vamos a conversar con ellos. ¿Y de qué manera nosotros incidimos con meter estas líneas que son como absolutamente originales y que mantienen su riesgo de discurso, y que, por cierto, aporta a esos grandes mercados también, les aporta, porque ellos también se alimentan de los artistas que estamos arriesgando discurso. Sí, ellos no sé qué harían si no se alimentaran de los artistas arriesgados, que estamos produciendo cosas que a veces ni siquiera sabemos si realmente van a llegar a ser una obra de arte o si ese va a tocar a otro autor para que ese haga la obra de maestra, ¿no? Entonces, por eso me parece que es importante también como un medio de conversación con estos circuitos, ¿no? Claro. No sé si es el momento para que quieran preguntar, tengan preguntas, de hecho, o curiosidades. El momento de la conversación. ¿No? Para que no se aburran tanto. Yo creo que ya. Porque si no, yo voy a empezar a hablar peste de todo el mundo, cosas terribles, barbaridades. Creo que hay muchos temas que se pusieron en la… Y política. Ajá. No, mejor no. No, si gustas. Pero creo que sí hubo muchos temas que se pusieron en la mesa y que se pueden seguir debatiendo, así que pues los invitamos acá, que si tienen preguntas. No, se lo paso. Gracias. Sí, me parece importante que esa realización de que no se puede salir, Mercadito, ¿no?, de ese… O sea, al final de cuentas, yo sí creo que la cuestión de la Bienal de Venecia es un gran ejemplo de hacia dónde va, porque en realidad el Mercadito se constituye en contraposición. O sea, se constituye en contraposición de una escena de mercado del arte que tiene que existir para que el Mercadito tenga sentido. Yo lo digo porque yo estoy trabajando en provincia, en provincia de la provincia, en Córdoba, Veracruz, ahí tengo la oportunidad de gestionar un espacio cultural. Y allá no hay galerías, ¿no? O sea, yo tengo la única galería que hay en la ciudad, ¿no? Entonces, en realidad, toda la venta de arte, la dinámica son como el Mercadito, o sea, los artistas, hay un bazar, que creo que es algo que ha surgido durante los años que se ha desarrollado el proyecto y ha cambiado fundamentalmente la manera en que se vende arte dentro del interior de la República Mexicana, ¿no? Porque no somos el único lugar, o sea, nosotros ahí estamos, es como una serie de ciudades que están interconectadas, que es Orizaba, Córdoba, Mendoza, Nogales, pequeñas ciudades divididas, separadas por la sierra, ¿no? Y en todas estas hay estos como bazares, ¿no?, de productos, arte utilitario, desde la cerámica, así de la señora que hace jarroncito con unos plátanos, que está junto al artista que se fue a estudiar a Jalapa y que hace encausto, ¿no?
y que aprendió así técnicas y hace su encausto de cero y hace un grabado maravilloso, ¿no? Y luego se va a la selva gráfica y va al pueblo a vender sus grabados de 100 pesos, de 50 pesos, ¿no? De 200 pesos. Y esa es como justo la dinámica, ¿no? O sea, es curioso también como es como una especie de, se adelantó, creo yo, el proyecto, algo que pues se venía dejando pasar o caer, y creo que también en ese sentido es interesante ver cómo estas dinámicas, no, la dinámica de mercadito también está presente muy fuerte ahora en internet, ¿no? Creo que el desarrollo de plataformas como Etsy, como Kichink, ¿no? En México, son también una especie de, pues de mercadito, pero en línea, ¿no? Entonces tenemos estas gentes, inclusive diseñadores del DF, que venden sus serigrafías de 200, 300 pesos, que Kraken, ¿no? Que la diseña para el concierto de los Babasónicos o yo qué sé, ¿no? Y luego se va, se pasa la oportunidad de venderla y están estas como tienditas también de arte, ¿no? Y entonces, pues definitivamente el mercadito es contraposición al gran mercado del arte, pero con objetivo o con miras a estar en el mercado del arte, ¿no? Mientras que, digamos que, por ejemplo, en provincia, en este caso, lo que tenemos es que son un montón de mercaditos y la contraposición más bien sería como el modelo contrario, ¿no? Como el llevar una galería o llevar al artista de afuera, que de alguna manera también es reforzar una idea de recentralización, ¿no? De justo hay una ahí hay una legitimación del hecho de que finalmente de que es una especie de línea de contacto o de vena que llega a este gigante mercado casi que pues aurático todavía, ¿no? De lo que podríamos considerar el gran arte por ser aceptado pues por las grandes élites, por los grandes conocedores, por los grandes intelectuales, ¿no? Que no están en el pueblito para que lo vean, ¿no? Entonces es bien curioso cómo creo que sí es vital cuando lo vemos como que es una figura que nació en contraposición a esto, pero en realidad es como sí creo que es el final, no creo que esté mal, o sea, a mí no me parece terrible, pero sí creo que es parte vital del proyecto, esencial del proyecto, esa conexión con el gran arte, ¿no? Sí, creo que cuando se habla de arte hoy, no en otras épocas eran otras las cuestiones, pero cuando hoy se habla de arte se habla de mercado. Y el arte es mercado, el mercado es un arte. Hola, buenas noches. Pues más que nada me interesaría tal vez preguntarles, bueno, corríjame si me equivoco, en el concepto del caballo de Troya, ¿no? Como el infiltrado. También vi el concepto del caballo de Troya invertido, ¿no? Que yo creo que, pues no sé, lo entendí como el caballo de Troya, como el changarrito infiltrado en las galerías, ¿no? Tal vez, ¿no? Como como un sabotaje incluso a esta economía, ¿no? O a este mercado. Y el invertido lo entendí como cuando el changarrito está en la ciudad, tal vez. Como si este arte que ahora sí, el changarrito en la ciudad o en el tianguis es barato, ¿no? O sea, es regularmente ni siquiera, o sea, son productos, no sé, piratería o cosas así como productos, no sé, baratos, ¿no? Y en este caso el changarrito está vendiendo arte en donde está como la calle, ¿no? O sea, como este concepto de invertir el mismo, como en vez de hacia arriba, hacia abajo. No sé si me podrían ayudar. Sí, hay un texto muy, muy importante en el libro, que es de Aide Rovirosa, y es un texto que decía así sobre el caballo de Troya invertido, que ella se refiere a no está hablando exactamente sobre qué se vende o cómo se vende o por qué se vende, sino la relación que se construye desde el proyecto con la comunidad, ¿no? Hay una conversación
que ella desarrolla desde el arte interrelacional y desarrolla un texto muy interesante sobre esa conexión, como una conexión, que el arte no está no solamente está en el intercambio de esa mercancía que te compren, que pague más caro, más barato, esa pinturita, ese dibujo, lo que sea, sino en esa relación que se produce entre dos personas al comunicar a la otra persona que ve ese objeto o esa expresión artística, en ese momento de comunicación, ese momento del lenguaje. Ese es lo que, cuando se refiere Aide Rovirosa al escribir ese texto sobre el caballo de Troya invertido. Sí, lo que yo quería mencionar rápidamente nada más es que Mercurio era el símbolo de los mercados y también era el símbolo de los periodistas. Es el símbolo de, o sea, no sé si acuerdan ustedes, yo estudié grabado, así que fui una nerd de los libros, sí, y los impresos. El Mercurio Volante, que eran como los primeros periódicos que había en la Nueva España, ¿no? Entonces, este Mercurio Volante tiene que ver con el mercado de la palabra, o sea, también la palabra es una moneda de cambio. De hecho, o sea, es como intervienes al otro. Y es una, con la palabra negocias, es una moneda. Entonces, claro, por eso tiene mucho que ver la conversación del mercado con el arte, porque lo que estás haciendo es intervenir también en el otro, ¿no? Es comunicarte con el otro, entrar en el otro también, o dejar entrar al otro, ¿no? Nada más una última pregunta. En el aspecto también otro que me parece muy interesante es, pues tú como artista argentino, amas México, bueno, te gusta México. ¿Los artistas que presentas en tu changarrito son exclusivamente mexicanos o es latinoamericanos? ¿O? Hay un tema que me hicieron una misma pregunta en España, ¿no? Y me preguntaron sobre qué opino yo de si existe el arte latinoamericano, ¿no? Entonces es una pregunta tan política, ¿no? Porque todas esas asignaciones son de un concepto que viene después de la Segunda Guerra, cuando sale la periferia y el centro, esos conceptos de periferia y centro, entonces que están hablando de los artistas del centro, los artistas de periferia, que fueron los países que colaboraron y los que se quedaron sin, que no se metieron en las decisiones, ¿no? Entonces, delicado hoy. La nacionalidad, las fronteras, son temas muy delicados, ¿no? Y yo nací en Argentina, ¿no? Mi educación fue en Argentina. Como mis abuelos eran italianos o con mis otros abuelos eran españoles que vinieron huyendo de las guerras a Argentina. Entonces, son como cosas que parece que se van repitiendo como ecos. Entonces, como extranjero, ¿no?, veo esto, el changarrito. Pero yo soy también de aquí, porque estoy despegado, ya estoy desterrado. Yo soy un artista y esa es mi nacionalidad. ¿Me entiendes? Entonces, El changarrito expone a los artistas que quieren participar en él. No están viendo si es negro, blanco, homosexual. No está editando ni está defendiendo una nacionalidad o está sosteniendo
o estás marcando una frontera o poniendo un límite. Entonces, ese es el changarrito. Fuera los límites, fuera esas fronteras, fuera esas relaciones de diferencias, y vamos a ver qué hacemos todos juntos. Ese es el changarrito, ¿no? Entonces, y yo soy así, yo soy así. Yo soy un artista y esa es mi casa. Y a partir de ahí, de mi experiencia, porque la experiencia, yo soy un poco gringo también, ¿no? Porque aprendí a trabajar desde Estados Unidos y también tengo un poquito de Europa, porque mi mamá, la polenta que cocinaba, cuando me di cuenta y comí en un restaurante italiano a los 30 años, era comida italiana, pero esa es la comida que hace mi mamá. Pero mi mamá no es italiana, eran los padres, ¿no? Entonces, no sé si esa confusión de... toda esa confusión que yo tengo de nacionalidades hace que el changarrito también sea así, ¿no? Una especie de... Que sí que es mexicano, la palabra changarrito solamente existe en México. Solamente existe. Una especie de discurso híbrido internacional, tal vez, ¿no? Y somos un poco así, ya somos así. Nosotros, el arte, el mercado, este mercado del arte que todo el tiempo está hablándose, que ese es el arte hoy. El arte hoy es ese mercado, es una cosa global, ¿no? Entonces, insoportablemente globalizado. Entonces, todos, de repente, esa globalización que apuntaba a unir y a quitar esas fronteras de limitaciones que teníamos por las fronteras, resulta que esa globalización está haciendo que las aldeas sean más aldeas y que tú seas una mujer lesbiana, negra, madre soltera, golpeada, para ser única en tu especie y ser una joya perfecta, y que eso vende muchísimo más que si fuese blanca, gringa. Entonces, toda esa cosa, la globalización tiene esa cosa de esos dos lados, de ese coso, este extranjero que vino acá y por qué dice que es el changarrito de él, ¿no? Entonces, como todas esas cosas son muy críticas y tenemos que pensar sobre todo, todo eso estamos pensando los artistas sobre esas cosas y nos súper preocupa. Y todos los artistas, muchos artistas, están hablando sobre esa, romper esas fronteras, ser la búsqueda de identidades, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi identidad? Yo soy argentino, soy homosexual, soy mexicano, soy chilango, soy medio gringo. ¿Qué es lo que soy? ¿Qué es lo que soy? Entonces es muy crítico, es muy difícil yo decirte, ponerte todas esas cosas para que se lea qué se tiene que leer de eso, o cómo se tiene que leer, cómo se me tiene que leer, cómo se tiene que leer el proyecto, detrás de todo ese batiburrillo de cosas mezcladas que somos todos los seres humanos. ¿Verdad? Gracias. Otra pregunta, por favor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya? Va. Creo que se acabaron las preguntas. Fue muy padre la pregunta y la respuesta última. Creo que aclaró muchas cosas, ¿no? Que a lo mejor pues le habían dicho, pero entre... Quiero agradecerte por esta invitación y por darnos la voz. Porque para nosotros, con nuestra maestra Raquel Olvera, valoramos el momento en que nos dejan hablar. Son muy pocas oportunidades tenemos de poder hablar de lo que nos pasa, que es esto, lo que nos pasa es lo que nosotros hacemos. Entonces el changarrito es lo que nos pasa a nosotros también. Es el producto de la complejidad de las personas que somos. No, pues
Muchísimas gracias a ustedes, a Iván, Martín, a Rafael, Máximo, por haber aceptado venir a acompañarnos en este encuentro y al museo, obviamente, para hospedarnos y a todos para asistir. Muchas gracias. Gracias.